Infolacia. Para que usted de repente pueda tener un mejor cultivo de pasto, lo primero tienes que hacer es sacar un análisis de suelo, que de repente de una hectárea tú puedes sacar unas 20 muestras para que salga el análisis mejor, ¿no? De repente puede hacerlo en zigzag o después de 15 a 20 metros, ¿no? Y donde de ahí puedes sacar una partecita de lo que es un poco de tierra. Lo que puede hacer es limpiar el suelo, después en forma de talud, de repente cortar ambas partes y sacarlo, ¿no? De lo profundo, hasta donde es la acaparable del suelo, un promedio de 20 a 25 centímetros. Demuestra lo que puedes llevar de repente de toda la muestra mezclada de las 20 partes que tú puedes sacar, puedes llevarlo como máximo un cuarto de kilo. Y de luego ya sacarlo en una saquilla de repente. Y sacar todas las muestras, como les digo, reunirlas ahí, todas las muestras, al final hacer una mezcla sola. Y eso, tú ponerlo ahí la etiqueta y llevarlo al laboratorio. La etiqueta, puedes colocarlo el nombre de la parcela, la procedencia de dónde viene, el dueño de la parcela, el cultivo a sembrar y el cultivo anterior, qué ha sembrado, ¿no? Qué está sembrado en la parcela y qué es lo que vas a sembrar. De acuerdo a ese, el laboratorio ya te da, ¿no?, la cantidad de insumos que tú puedes aplicar a esa parcela. Porque un suelo también de repente quiere de algunos insumos agrícolas para aplicarlo para tener un mejor pasto. De acuerdo a las muestras que has llevado al laboratorio, una de las recomendaciones es encalar el suelo. Aquí estamos llegando ya con la cal al campo definitivo de donde va a ser instalado la parcela de pasto. En el laboratorio te darán qué cantidad de cal aplicarle. De acuerdo al terreno y al pH, la cal favorece en un terreno que tiene bajo pH, es un suelo ácido. Para eso nosotros aplicamos cal y vamos a tener buenos resultados. La cal lo dispersamos todo el terreno en donde vamos a instalar el pasto. Aplicar la cal de acuerdo al análisis y de acuerdo a la cantidad que el suelo requiere para de luego nosotros ya voltear con la yunta o ya sea con pico. Luego nosotros tenemos que voltear, o sea, mezclar la cal con el suelo y lo podemos nosotros realizar con yunta o también lo podemos realizar con pico, pero lo mejor recomendable es que lo podamos hacer con una yunta, porque en donde podemos nosotros tapar mejor, mezclar mejor la cal con la tierra. La cal se debe mezclar todo lo que es la acaparable, un aproximado de 20 a 30 centímetros de profundidad. Todo el terreno que se ha encalado. Bueno, ahí estamos muliendo todos los terrones grandes que queda ya en el suelo ya para que la semilla tenga mayor facilidad a germinar. Luego que han mullido todos los terrones y también han hecho un pequeño nivelamiento del suelo, ya el terreno está listo para aplicar ya nosotros la semilla. Aplicamos la cantidad de semilla que sea necesaria de acuerdo a la parcela
proseguimos a hacer un tapado. Esto lo podemos hacer con rastrillo o también con rama, ¿no? Lo más recomendable es en tiempo de lluvia, en los meses de noviembre, diciembre. Ya después que hemos sembrado, hemos tapado la semilla, nosotros esperamos un tiempo para hacer un primer corte, unos 4 a 5 meses. Luego nosotros vamos a hacer el corte del forraje. Lo recomendable es que los primeros cortes debemos hacerlo segado, no meter el ganado hasta que esa planta enraízca un poco y tenga más duración. Porque si ponemos el ganado en los primeros cortes, lo va a pelar a la planta. Después de eso ya uno puede meter el ganado, ya la planta está ya más firme en el terreno. Al tener un mejor pasto, nosotros vamos a tener un mejor ganado y vamos a tener más producción de leche. La leche se puede llevar a vender ya sea al quesero que hay en cada caserío, o de lo contrario hay empresas que acopian leche de acuerdo al ganadero. Miren amigos, lo primero que debemos hacer, nosotros de repente nos dedicamos a lo que es la crianza de ganado. Es hacer un análisis de suelo en donde el laboratorio nos va a indicar qué tipo de insumos quiere nuestro suelo, pero una de las actividades más importantes que es allá en la zona es el encalado. Luego del encalado ya instalar pastos. Primero mejor ganado, después más producción de leche y más dinero. Y mejorar las condiciones de vida de cada familia. Yo me interno a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Ay, cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más.